gloria a Dios. Te exaltamos, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe, Señor, esta ofrenda de palmas. Recibe, Señor, esta fragancia que suba hasta tu presencia como un perfume grato, mi Dios. Bendito tu nombre, Padre. Bendito tu nombre, mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia de Dios. Es un enorme privilegio estar delante de ustedes una vez más. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias a mi pastor. ¿Cuántos queremos recibir una palabra de nuestro Dios? Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 18 y 20. Lucas 15, versículos 18 y 20. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 20: y se levantó y acudió a su padre. Y cuando todavía estaba distante, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se arrojó a su cuello y lo besó. Ese es nuestro Padre que tenemos en los cielos. Amén. Le voy a invitar a que me ayude haciendo una palabra de oración. Padre bueno, que estás en los cielos, santificado es tu nombre, mi Dios. Te damos gracias porque tu palabra nos dice que no solo de pan vivimos nosotros, sino de toda palabra que sale de tu boca. Yo te pido, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, que seas tú hablando en esta hermosa noche, Señor, a nuestros corazones. Que yo solo sea un instrumento en tus manos, mi Dios. Que no hable palabras de raciocinio humano, sino sean palabras llenas de tu poder, del Espíritu Santo, Padre. Y que nuestros corazones estén dispuestos, receptivos para tu palabra, para que podamos recibirla, escucharla y llevarla a la práctica, mi Dios. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre, y que seas tú bendiciendo a tus hijos, a todo tu pueblo en esta hermosa noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y todos decimos: gloria a Dios. Antes de que tome su lugar, le voy a invitar a que declare fuertemente esas tres virtudes que necesita nuestra alma para que la palabra fluya de una manera poderosa. Amén. Padre del cielo. Amén, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que tome su lugar. Muchas gracias. Quiero empezar esta palabra tomando este pasaje que es muy conocido en el pueblo creyente. Es muy conocido en el pueblo en donde conocemos esta hermosa historia, esta hermosa parábola que se le ha titulado en las diferentes traducciones de la Biblia como la parábola del hijo pródigo. Y usted se sabe muy bien ese relato, de hecho es un relato muy conocido, es un relato del cual se han extraído muchas enseñanzas.
por medio de la dirección del Espíritu de nuestro Dios. Pero quiero en esta noche, y le he pedido a mi Padre que nos permita abrir nuestro entendimiento para extraer una enseñanza, un mensaje que nuestro Dios nos otorga a través de este hermoso pasaje. Y como les decía, se le ha nombrado como la parábola del hijo pródigo. Es una de las parábolas más conocidas a lo largo de los evangelios. Usted puede recordar que nuestro Señor Jesús enseñaba a través de parábolas, a través de historias. Se han hecho muchas representaciones de esta parábola, inclusive películas, filmes. También es una parábola usada como una herramienta de evangelización, por medio del cual el Señor alcanza a los que están perdidos. Tal vez usted esté aquí, mi hermano, por la gracia de Dios, y porque tal vez en algún momento a usted le dieron una enseñanza sobre esta parábola y llegó a su corazón, y tal vez usted se identificó con ese hijo pródigo, y hoy por gracia de Dios usted puede estar sentado aquí recibiendo una palabra de nuestro Dios. Sin embargo, me gusta comentar mucho esto porque en ocasiones hay ciertos pasajes de la Biblia que el pueblo creyente ya da como por comunes, por muy conocidos, muy estudiados. Y he puesto aquí, no basta con conocer la parábola o sabérnosla. Usted posiblemente puede memorizarla porque son unos cuantos versículos de ese capítulo de Lucas 15, sino en las parábolas siempre intervienen personajes, y como hijos de Dios debemos de identificarnos con esos personajes, porque fue la forma en la que el Señor Jesús transmitía la enseñanza. Amén. He puesto aquí el objetivo que le he pedido a mi Dios que nos pueda dar en esta hermosa noche, con su ayuda y a la luz de la palabra, analicemos este pasaje y profundicemos en él para descubrir un mensaje que se quería transmitir a la audiencia a quien se le estaba relatando esa parábola en su momento, y ahora ese mensaje quiere transmitirse a nosotros. ¿Usted quiere recibir ese mensaje? ¿Quiere hacerlo propio en su vida, mi hermano? Gloria a Dios. Entonces, como iniciábamos esta ministración, pues nos dice que el texto base de esta bonita parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 15, de los versículos 11 al 32. Usted puede encontrarla en su Biblia, en su tiempo devocional de lectura en casa, puede leerla. Sé que usted ya la ha leído, tal vez en más de dos ocasiones. A mí lo que me llama mucho la atención es de que en las diferentes traducciones, versiones de la Biblia, siempre se titula esta parábola, o no solo esta, sino todas las parábolas que enseñó nuestro Señor, de una manera muy peculiar. En la mayoría de las traducciones de la Biblia se ha titulado este pasaje como la parábola del hijo pródigo. Usted puede revisar su Biblia y muy probablemente se va a encontrar con este título: parábola de hijo o del hijo pródigo. Aunque es muy curioso que la palabra pródigo como tal no aparece en el pasaje. Aparece la palabra hijo, pero no como tal pródigo. En otras traducciones de la Biblia se titula como la parábola del hijo perdido, y la palabra perdido ya aparece en el pasaje como tal. Otra traducción que es muy conocida la titula como el padre amoroso. Es decir, el título no le da énfasis al hijo, sino al padre. Otra de las traducciones se le titula como el hijo que se fue de la casa.
En otra de ellas nos la titula como la parábola del padre que recobra a su hijo. Y en una traducción en la que yo estaba meditando en este pasaje, se titula de una manera que, desde mi forma de ver el pasaje, abarca a plenitud el mensaje que se encuentra en esa historia, y es la parábola de los dos hijos y el padre bueno. Porque generalmente se le da énfasis en esta historia a uno de los hijos, pero cuando vemos este pasaje nos habla de dos hijos. Y claro está, del padre. Amén. Vamos a continuar. Entonces, como en toda parábola, hay personajes, y esos personajes tienen diferentes características. Por un lado, vemos a un hombre compasivo, que en el pasaje es el padre y representa a la autoridad. Hemos recibido la enseñanza en esta casa que hay niveles de autoridad, y una autoridad son los papás. Ese papá tiene dos hijos. Quiere decir que el padre cuenta con una descendencia. Quiere decir que es un padre bendecido. Pero el padre es dueño de una hacienda. Es decir, el padre es bendecido a través de riqueza y posee bienes. Esto nos lleva a deducir que los dos hijos de este padre gozan de una vida muy cómoda, porque son hijos de un padre que tiene muchas riquezas. Y aquí viene lo interesante, porque entonces vemos a un hijo menor, a un hijo mayor. Pero el hijo menor, en el pasaje, se nos muestra o nos deja ver una actitud que él desarrolla, que él manifiesta, como cansado, fastidiado de respetar al padre, de respetar la autoridad. Está cansado, está fastidiado de guardar normas, leyes. Quiere decir que la personalidad de este hijo al inicio de la parábola es egoísta y es rebelde. Esto ocasiona o produce un momento muy doloroso para el padre, porque todo buen padre ama a sus hijos. Si usted tiene hijos, usted no me podrá dejar mentir, usted ama a sus hijos. Amén. Y entonces llega un momento en el que el hijo menor demanda su parte de la herencia que le corresponde, y el padre reparte la herencia entre ambos. Yo puedo ver aquí que el padre muestra un respeto por el libre albedrío que tiene su hijo menor. Cuando vemos en el desarrollo de esta parábola, el hijo menor resulta lastimado, posteriormente él se arrepiente, es humillado en ese proceso, pero regresa al padre. Y sin embargo, el hijo mayor, al que casi no se le da mucho énfasis en este pasaje, vemos en la historia que es un hijo muy apegado al padre, que se muestra celoso cuando el hijo menor regresa, inclusive muestra ira, se aira. Estas son las características de los personajes que yo puedo ver en este pasaje y que vamos a ver un poquito más adelante. Trataré de irme un poquito rápido en esta parte, porque quiero dejar esta palabra en su corazón. Usted conoce muy bien este pasaje, y usted sabe el desarrollo de esta parábola. Entonces, en el capítulo 15 de Lucas, de los versículos 11 al 32, se desarrolla este pasaje, y vemos en el versículo 12, en las palabras del original griego en el que fue escrito el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, el hijo le dice al padre: dame la herencia. Esa palabra es didomi en griego, dame, entrégame. Ese hijo se mostró egoísta y recurrió a una manera atípica de recibir una herencia, porque una herencia no se recibe hasta que el padre fallece. De cierta manera, el hijo le estaba diciendo al padre: no veo la hora
en que fallezcas. Eso es algo muy, muy fuerte. En el versículo 13 dice que cuando él recibe esa parte de la herencia que le corresponde, él parte a un país muy a un país muy lejano, a un país muy distante, y esa palabra en el griego es apodomeo, significa ir al extranjero. Es decir, él abandona su patria, él abandona su identidad y se va a un lugar que él desconoce, un lugar con otro tipo de cultura, con otro tipo de normas, con otro tipo de vida. También él dice, nos dice el pasaje que con esa herencia que él recibe, él empieza a malgastarla y lamentablemente empieza a llevar una vida desenfrenada. En el griego es azotos. Él empieza a vivir perdidamente. Y esa palabra azotos se deriva de la raíz azotía, que significa libertinaje. Es decir, el hijo empieza a vivir sin reglas, sin linderos, sin estatutos y sin ninguna instrucción, a diferencia de la vida que él llevaba en la casa de su padre. Versículo 14, nos dice el pasaje que esa herencia la malgasta completamente, la despilfarra. En el griego es dapanao, que viene de la raíz dapanei, significa devorar. Esa palabra devorar significa que aunque la herencia era grande, no le duró nada a ese hijo que no supo administrarla, la despilfarró completamente. Significa también desperdiciar, y por esa actitud que él toma, por ese error que él comete, él comienza a padecer y literalmente él comienza a morirse de hambre. Versículo 15 dice que cuando una fuerte escasez golpea a ese país donde él está, él se acerca a uno de los ciudadanos de ese país. Pero en la palabra en el griego es colao, significa arrimarse. Inclusive en una de las traducciones que a mí me gusta mucho leerla porque está muy apegada al original griego de cierta manera, dice: y ese hijo se arrimó a uno de los ciudadanos de ese país. Usted conoce esa palabra en nuestro contexto, en nuestra cultura. La palabra arrimado es una palabra un poquito peyorativa, un poquito hasta de cierta manera insultante, pero fue lo que hizo este hijo menor. Y dice que ese ciudadano con el al que este hijo se arrima, se acerca, él le ofrece un trabajo, pero fíjese el trabajo que le da. Su trabajo fue dar de comer a los cerditos cuando él padecía de hambre. Quiere decir que él fue humillado completamente porque él se moría de hambre y el trabajo que le dan es ir a dar de comer a unos animales. Y obviamente él padece de hambre. En el versículo 16 dice que el pasaje que cuando él está en esa actividad apacentando a los cerdos, dándoles de comer, él ansiaba probar el alimento de los cerdos, él ansiaba llenar su vientre de las algarrobas, así dicen muchas traducciones. Entonces, de cierta manera, yo veo que él trata de imitar una conducta que desarrollaban los cerditos. Cuando yo estaba viendo este pasaje, menciona que la palabra algarrobas es, en ese contexto histórico, se usaba para alimentar al ganado, y que la gente de más bajo recurso inclusive también la consumían ese tipo de alimento, pero que era un alimento de muy baja calidad. Entonces, este hijo menor empieza a o desea imitar la actitud de los animalitos para poder llenar su vientre. Y yo, haciendo una pequeña búsqueda de cuál es el comportamiento de un cerdito, me encontré con algo muy peculiar, porque estos animalitos carecen de papilas gustativas. No pueden identificar los sabores de su alimento como tal. Son animalitos omnívoros, comen de todo. Inclusive a un cerdito se le da un alimento ya echado a perder, pero como no tiene papilas gustativas, no detecta que ese alimento no es apto para su consumo,
pero él lo come, él lo ingiere. No degustan, se atragantan, devoran el alimento, se pelean por el alimento. Estos animalitos, en su fisiología con la que fueron creados, no tienen la capacidad de sudar como otros seres vivos. Por lo tanto, el animalito no expulsa toxinas y son animalitos sucios por naturaleza. Esto los hace potenciales fuentes de virus, bacterias y enfermedades. Esto desarrolla el animalito en su cuerpo físico. Y cuando este hijo menor ve a estos animalitos consumiendo las algarrobas, él trata de probar ese alimento y de cierta manera él ya no discierne, ya no identifica la comida que está deseando, está tan intoxicado que se ve sucio el hijo menor y obviamente él se ve infectado por toda la vida que ha llevado. Amén. Sin embargo, de los versículos 17 al 21 vemos de cierta manera un cambio drástico en la actitud, en el comportamiento del hijo menor. Dice en esta parte, en el versículo 17, que él, volviendo en sí, es decir, él entra en razón, él recapacita y él dice: bueno, en la casa de mi padre, inclusive los jornaleros, los trabajadores de mi padre, tienen abundancia de pan. Y yo estoy aquí, ansiando, deseando, imitando el comportamiento de estos animalitos, que deseo comer esto. Y entonces dice: me levantaré e iré. Y esta palabra levantar en el griego es anistemi, significa levantar, pero otro de sus significados es resucitar. ¿Por qué? Porque en la condición que él se encontraba, él prácticamente estaba muerto. Y él dice: he pecado. Y esta palabra en griego es hamártano, una constante práctica del pecado. No solo un pecado eventual, sino que él estaba ya acostumbrado, porque como ya no discernía, a una vida en una constante práctica del pecado. Y él dice: ya no soy digno. Él reconoce, él ve su condición, él ve que está sucio, que está enfermo, que está lleno de virus, que está lleno de bacterias, que ya no discierne, y dice: yo ya no soy digno de regresar a la casa de mi padre como su hijo. Y esa palabra es axios en el griego. Y él dice: yo ya no merezco, de cierta manera, lo que yo antes tenía o la posición que antes tenía. Y el versículo 20 nos dice que entonces el hijo, después de haber recapacitado, después de haberse arrepentido, él regresa a la casa de su padre. Y nos dice el pasaje que aún estaba el hijo distante de llegar a la casa de papá, y papá lo vio. Esto me habla de que el padre estaba esperando el regreso del hijo. Él no estaba dentro de la casa, él estaba afuera y esperaba el regreso de su hijo. Aún estaba lejos, aún estaba distante, y el papá lo vio. Tal vez usted y yo en algún momento estábamos lejos, distantes, y nuestro papá nos vio. A la distancia nos vio. Pero esta palabra en el griego es eido, y dice reconoció. Otra traducción dice: aún estaba distante el hijo y el padre lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Porque ese hijo estaba en un aspecto irreconocible completamente. Estaba muerto en delitos y pecados. Tal vez ya imitaba la actitud del comportamiento de un cerdito. Estaba sucio, estaba maloliente. Más adelante vemos que tal vez él iba descalzo, por lo que narra el pasaje.
Estaba completamente en un estado deplorable. Y el padre lo reconoció, porque el padre reconoce a sus hijos. Amén. Y dice que ese padre tuvo, y esta palabra en el griego es esplagnisomai, creo que sí la dije bien, porque la estuve practicando. Esplagnisomai, dice que el padre se compadeció. El padre fue movido a misericordia, porque nuestro padre es rico en misericordias. Amén. Entonces, vemos que llega, el padre se acerca porque él va a su encuentro, lo toma, lo besa, le besa el cuello. Ese hijo estaba sucio, ese hijo estaba en una condición muy deplorable. Y papá no lo rechaza, papá no le dice, oh, no te me acerques, hueles mal, vienes mal. No, él dice que el padre se acerca, lo toma, le besa el cuello. Y dice, pronto, dice, le dice a sus colaboradores, traigan la mejor ropa. En el griego es estolé, y esta palabra significa una túnica larga, y esa túnica larga representa dignidad. Cuando el hijo no era digno de ser vestido nuevamente con una túnica larga, el padre, que es movido a misericordia, le da una instrucción a sus colaboradores y le dicen, traigan la mejor ropa, pónganle un anillo en el dedo, restablece el pacto con su hijo, le vuelve a dar la posición de autoridad al hijo, y pronto pónganle sandalias, porque su caminar estaba muy dañado, sus pies estaban sucios, ampollados, lastimados, pónganle sandalias. Restableció la fortaleza del caminar de su hijo. Y de los versículos 23 y 24 vemos que se da la instrucción de matar al becerro gordo y hacer un gran banquete, una rica barbacoa, para hacer una celebración de regocijo, de fiesta, por el regreso de ese hijo. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Ah, pero viene la otra parte. El hijo mayor. El hijo mayor no aparece sino hasta el versículo 25, y nos dice que el pasaje, que ese hijo estaba en el campo. Era un hijo diligente, era un hijo que labraba, que cuidaba los bienes del padre, de la hacienda del padre. Era un hijo trabajador. Sin embargo, cuando él llega, él se acerca, dice la Biblia que él escucha el ruido de la música, el ruido de las danzas, y él se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y entonces le pregunta a uno de los criados, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es este alboroto? Ah, lo que pasa es de que hay una gran fiesta, una gran celebración, porque tu hermano menor ha regresado y tu padre ha dado la instrucción de matar al becerro gordo y hacer un rico banquete. Pero la actitud de este hijo mayor, en el versículo 28 dice que se enoja, y esta palabra en el griego es orgizo, que significa encolerizar, se aira, y se niega a entrar a la casa del papá para unirse al festejo. El padre sale y le ruega. Esta palabra es paracaleo, le invita, le ruega, le anima, le implora que se una al banquete, pero el hijo mayor no quiere. Y entonces viene la parte en donde se manifiesta la actitud del hijo mayor. En los versículos 29 y 30 él se muestra muy celoso y empieza a reprochar al padre. Mira, padre, yo siempre he estado contigo, yo siempre he guardado tu hacienda, he cumplido tus estatutos, he guardado tus mandamientos, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Ah, pero este hijo menor, este tu hijo, porque le dice tu hijo, no le llama este mi hermano, le dice tu hijo, te pidió la herencia cuando no era el tiempo indicado, y toma la herencia y se va a un país distante y empieza a gastarlo con prostitutas. Usa una palabra fuerte este hijo mayor. Y ahora que regresa, le das la mejor ropa, le haces un banquete, acusa al hijo menor.
La actitud de este hijo mayor, no solo de ponerse celoso, no solo de reprocharle al padre, sino que viene con una voz acusativa hacia su hermano, lejos de alegrarse. ¿Y qué respuesta le da el padre justo? Versículo 31 y 32 dice: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo mío te pertenece, pero debíamos regocijarnos y alegrarnos porque este hermano tuyo, y fíjese la palabra que usa aquí el padre, no le dice este mi hijo, sino le está diciendo a su hijo mayor, es tu hermano, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba extraviado y ha sido encontrado. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, que el padre le dice, tú siempre estás conmigo. Sí, has guardado mis mandamientos, has guardado mis estatutos, te has mostrado diligente en cuidar la hacienda que tenemos, los bienes, las riquezas. Todo lo mío te pertenece. Puede levantar su mano conmigo, amado hermano, y decir, gracias Señor, porque todo lo tuyo me pertenece. Amén. Y bueno, vemos que este es el desarrollo del pasaje, y generalmente vemos o estudiamos esta historia desde una perspectiva muy común, por así decirlo, en donde se le da importancia, se le da énfasis al hijo menor, porque bueno, él es el personaje beneficiado en el pasaje, en la historia, en donde el hijo menor reflexiona después de haber cometido muchos errores y corrige y recibe bendiciones. Tal vez muchos de nosotros nos hemos identificado con este pasaje. Muchos de nosotros tal vez crecimos en un ambiente en donde se nos enseñaron los estatutos del padre, los mandamientos del padre, se nos enseñó que teníamos una herencia y lamentablemente nos fuimos a un país extranjero, vivimos sin linderos, vivimos sin estatutos, fuimos humillados, fuimos golpeados. Por gracia de Dios volvimos en sí, recapacitamos, nos humillamos y volvimos a nuestro padre. Muchos de nosotros podemos decir eso. Yo puedo decir eso personalmente. Aún distante, mi padre que está en los cielos me vio y me abrazó. Amén. Pero bueno, ese no es el tema ahorita. ¿Por qué no vemos el pasaje desde una perspectiva diferente? Porque generalmente le damos énfasis al hijo menor, pero el padre tiene dos hijos. Y si vemos este pasaje desde la perspectiva que hay dos hijos y un padre bueno, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Por qué se incluyen dos hijos y no solo uno, si generalmente se le da importancia al hijo menor? ¿Por qué el pasaje pone también énfasis en el hijo mayor? En cierto momento se centra en el hijo mayor el pasaje. ¿Por qué la parábola termina con un diálogo entre el papá y el hijo mayor? ¿Y por qué esta historia, este pasaje, tiene un final un tanto incierto? Porque ya no sabemos si el padre mayor, el hijo mayor, después de tener ese diálogo con su papá, accede o cambia de opinión y quiere unirse al festejo. Ya no sabemos esa parte. De cierta manera nos deja el pasaje algo ahí abierto. Y es bueno hacernos estas preguntas porque escudriñamos en la palabra. Entonces, una parábola significa un relato breve y simbólico que transmite una enseñanza. Son muy pocos los versículos en este pasaje que inclusive, como les digo, podemos memorizarlos. Y las parábolas o las historias fueron el método de enseñanza de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Esto lo vemos en Mateo 13:10 y versículos 34 y 35. Inclusive ahí se relaciona con el Salmo 78:2. Dice que el Señor Jesús enseñaba por medio de parábolas, y sin parábolas Él no daba la enseñanza.
Inclusive los discípulos después se acercaban y decían: interprétanos, danos el mensaje, ¿qué quisiste decir con la parábola? ¿De qué manera hacía esto nuestro Señor Jesús? Para que sus discípulos se acercaran y preguntaran más allá del mensaje común o más allá del mensaje que se le daba a las multitudes, porque dice la Biblia que las multitudes seguían a nuestro Señor Jesús, pero eran los discípulos que se acercaban con el Señor Jesús y le preguntaban: ¿qué quisiste decir con la parábola? Amén. ¿Usted se considera un discípulo de nuestro Señor? Amén. Entonces, si vemos este texto en todo su contexto, en el capítulo 15, es muy importante cuando vemos que antes de la parábola que se le ha llamado el hijo pródigo, hay otras dos parábolas que el Señor Jesús está enseñando en este mismo capítulo. De los versículos 4 al 7, el Señor Jesús les narra una parábola que se le ha llamado la oveja perdida, en donde menciona a 100 ovejas y en donde dice: si una de las ovejas se pierde, ustedes no, ¿acaso no dejan las 99 en el desierto y van a buscar a la que se había perdido? Y cuando la encuentran lastimada, herida, no la toman sobre sus hombros y no regresan y no hacen un gran regocijo con sus amigos por haber encontrado a esa oveja perdida. Y posteriormente les da otra parábola que se le ha llamado la parábola de la dracma o de la moneda perdida, en donde también se nos dice que un ama de casa, si tiene 10 monedas de plata o 10 dracmas y si pierde una, no hace todo lo posible, saca una lámpara y busca hasta que encuentra esa moneda, y cuando la encuentra dice que va con sus amigas y se regocija. Ese es el contexto de este pasaje. Hay dos parábolas previas que nos hablan de algo perdido. La primera es una oveja y la otra es una moneda. Y entonces se desarrolla la parábola del hijo pródigo, en donde un hijo es perdido. Amén. Pero, como veíamos, una parábola es una enseñanza. Y para que la palabra enseñanza cobre valor, significa que debe haber un maestro al frente y alguien que recibe la enseñanza. Ahora, ¿cuál era la audiencia de nuestro Señor Jesús en este contexto? Dice en los versículos 1 y 2 de este capítulo 15 de Lucas que eran publicanos y pecadores, que los publicanos y pecadores se acercaban para escuchar las enseñanzas de nuestro Señor. Y por otro lado, había escribas y fariseos. Nuestro Señor Jesús, o Yeshua en su nombre hebreo, convivía con publicanos y pecadores y era criticado por escribas y fariseos. Un publicano era una persona que la consideraban hasta cierto punto traidor, porque trabajaba para el Imperio Romano, cobrando impuestos a sus conciudadanos judíos, en ese momento que vivían en Judea, y eran ladrones, amantes del dinero, no eran bien vistos por la clase religiosa de ese tiempo. Y por otra parte, pues tenemos también a los pecadores que se acercaban a Jesús porque nuestro Señor vino a lo que se había perdido. ¿Y quién era un pecador? Dice la primera carta de Juan, si no me equivoco, que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, estos pecadores eran aquellas personas que no seguían los mandamientos de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y obviamente no eran bien vistos por esta clase religiosa que eran los escribas y fariseos. Y este sector de los fariseos o de los escribas era un sector religioso, junto con los saduceos y los esenios, estos grupos religiosos en ese momento, que se escandalizaban, murmuraban y acusaban al Señor por convivir con publicanos y pecadores. Se molestaban hasta cierto punto. Y entonces, la respuesta que siempre daba el Señor Jesús hacia esas críticas, hacia esas murmuraciones, era confrontarlos por medio de parábolas. Esto nos dice Mateo 9, del 10 a 11, y Lucas 5, del 29 al 30. Este es el contexto de este pasaje. Ahora, ya que vimos el contexto, podemos identificar entonces que la parábola del hijo pródigo que el Señor estaba dando en ese momento era una audiencia.
Por un lado estaban los publicanos y pecadores, y por otro lado estaban los escribas y los fariseos. Y si relacionamos, hacemos una analogía de esta parábola o de los personajes que están incluidos en la historia, vemos que hay dos hijos y hay un padre. Y que estos dos hijos pueden estar representando, simbolizando a estos dos grupos que eran la audiencia de nuestro Señor Jesús en ese momento. Por un lado, publicanos y pecadores, y por otro lado, escribas y fariseos. Y usted tal vez ya pueda intuir qué sector estaba representando o simbolizando al hijo menor y qué sector al hijo mayor. Entonces había dos grupos de oyentes en ese momento en el que el Señor daba su parábola, que simbolizaban a estos dos hijos de la misma historia. Había una hacienda, una propiedad, que podemos ver en algunos pasajes de la Biblia que puede simbolizar o simboliza a Israel, al pueblo hebreo. Y obviamente hay un padre en la historia, y este padre en la parábola está representando a nuestro Dios, porque dice la parábola que él fue movido a misericordia. Amén. Sin embargo, también en esta parábola el padre puede tener una simbología de Abraham, porque Abraham fue colocado por Dios como padre de los hebreos o como padre de muchas naciones. Esto lo vemos en Génesis. Dice que la palabra Abraham es padre de multitudes, de naciones, de muchedumbre de gentes. Podemos ir haciendo una analogía de los pasajes de la historia con la audiencia que estaba escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando usted revisa esta palabra en el hebreo, o el nombre de Abraham, que se nombra en Génesis 17:5, cuando el Señor le dice a Abraham: ya no será más tu nombre Abraham, padre enaltecido, sino será tu nombre ahora Abraham, porque serás padre de multitud de naciones, dice una de las traducciones. En otra dice: serás padre de muchedumbre de gentes. Otra dice: padre de una multitud de naciones. Y en otra se le llama como padre de muchedumbre de pueblos. Abraham es una figura paternal, inclusive se le conoce como un patriarca. En Romanos 4:17, inclusive el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de nuestro Señor, cita a esa característica de Abraham y dice: te he constituido padre de muchas naciones. Amén. Esta es la figura paterna, patriarca, de Abraham, que también puede estar siendo representado en esta historia de Lucas 15. Amén. Sigamos. Génesis 17:1-8 dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios, ¿qué dice aquí? Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Amén. Si seguimos con los siguientes versículos, dice: te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Ahí vemos una herencia. Toda la tierra de Canaán como posesión. Y esta palabra la busqué en otras versiones y es propiedad, heredad, herencia. Y yo seré su Dios. Entonces, en Lucas 15, en esta historia vemos que hay un padre, dos hijos y una herencia. Y en este pasaje de Génesis 17
Hay un padre que hace un pacto con su hijo, al que le dice: tendrás o serás padre de muchos hijos, y estableceré o te daré una posesión, una herencia, que es la tierra de tus peregrinaciones. Amén. Si vemos un poquito la genealogía de Abraham, yo sé que esto usted ya lo sabe, pero vemos que Abraham tiene a Isaac, de Isaac sale o es llamado el hijo de la promesa, se pasa hacia Jacob la promesa, y Jacob es quien tiene a 12 hijos que representan a las 12 tribus de Israel, pero uno de ellos es un hijo peculiar, especial, que inclusive en Génesis tiene ahí ciertos capítulos de historia, que es José. Usted conoce bien esta historia, en donde de José salen dos hijos, Efraín y Manasés, que posteriormente Jacob los adopta como sus propios hijos. Amén. En ese momento, cuando Jacob va a bendecir a sus hijos, dice la Biblia que él ya estaba ya grande, ya anciano, ya es entrado en años. En Génesis 48, del 13 al 20, dice: José tomó a los dos, a sus dos hijos, Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se los acercó. ¿A quién? A Jacob, que en ese momento ya su nombre había sido cambiado a Israel. Dice: pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios, delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Y continúa el pasaje diciendo: el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Amén. Usted puede repetir conmigo: mi Dios, el Dios de mis padres, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a mis hijos y a mi descendencia. ¿Usted lo cree? Amén. Dele gracias a Dios. Continúa el pasaje diciendo: bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre. Es cuando adopta Jacob a estos dos muchachos, Efraín y Manasés, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Multitud en medio de la tierra. Esto debemos de tenerlo ahí presente. Dice: cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este, es decir, Manasés, es el primogénito. Pon tu derecha sobre su cabeza, porque la mano derecha se ponía sobre el primogénito. Mas su padre, es decir, Jacob, rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, y también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. ¿Puede repetir conmigo? Que Dios me haga como a Efraín y Manasés. Amén. Así puso a Efraín antes de Manasés. Esa fue la bendición que le dio Jacob a esos dos muchachos, en donde les dio esa profecía, que ustedes, o de ustedes, saldrá una multitud de naciones, multitud de pueblos. Amén. Ahora, ¿cómo surgiría una multitud de naciones de estos dos, bueno, de esta descendencia de Abraham? Porque eso le dijo Dios en Génesis 17, 4, 6: de ti haré, o a ti te haré padre de multitud de naciones. ¿Cómo sería posible esto?
Si en ese momento Abraham todavía no tenía una descendencia. Bueno, vemos cuando la profecía se le da a estos dos muchachos, Efraín y Manasés, ahí vemos que de la línea de Efraín y Manasés, dada por Israel al momento de bendecirlos, saldría esta multitud de naciones. Ahora la pregunta es, ¿cuándo y dónde? Si nos pasamos al primer libro de los Reyes, en el versículo 11, versículos 11 y 12, cuando nos narra que Salomón estaba entrado en años, lamentablemente se había apartado de Dios, no había seguido el camino de su padre David, y el Señor le da una palabra fuerte y le dice: el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a tu padre David, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, su hijo Roboam. Amén. Cuando nos pasamos al capítulo 12, en versículos 15-16, en ese momento cuando Roboam consulta a los ancianos, luego consulta a los jóvenes, dice: y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y esa profecía se le muestra en el capítulo 11 de este primer libro de Reyes, versículos 31-39. Y en el siguiente versículo vemos una ruptura, una división, una separación. Así como esos dos hijos en la parábola fueron separados, fueron divididos, dice el versículo 16: cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas, todo Israel se fue a lo suyo. Una de las versiones dice esta parte, dice que Israel a tus dioses, porque sacan la palabra del hebreo, en donde han interpretado que hubo una enmienda a esa escritura y que el pasaje original pudo haber dicho Israel a tus dioses, como aquel hijo menor que malgastó su herencia con ídolos, que representa también la fornicación. Si no atiendes nuestras peticiones, no tenemos por qué compartir la herencia contigo, prácticamente dijo Israel. Amén. Fue la misma actitud que mostró el hijo. Y vemos que se muestra esta ruptura del reino de todo Israel, como el Señor se lo había declarado a Salomón, y se divide el reino. Y usted conoce que 10 tribus se quedan al norte, comandadas de cierta manera por Efraín, porque Jeroboam era descendiente de la tribu de Efraín, y 2 tribus al sur, que fueron Judá y Benjamín, pero que la cabecera fue Judá, y por amor al linaje de David, el Señor permite que sigan estas dos tribus. Entonces vemos una división del reino del norte, llamado Israel o la casa de Efraín, y el reino del sur, llamado el reino del sur o la casa de Judá. Y podemos ver ahí dos representaciones que pueden simbolizar también a estos dos hijos de la parábola que el Señor le daba a los publicanos y pecadores. Amén. En el siguiente pasaje vemos más adelante que después de esta ruptura del reino o de esta división, aproximadamente 200 años después, estas tribus fueron conquistadas y fueron esparcidas. Y dice el primer libro de Reyes 14:15: el Señor sacudirá a Israel, es decir, a esas 10 tribus que quedaron al norte, al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Señor.
Lamentablemente, el reino de Israel o el reino del norte no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y años más adelante también Judá comete este terrible error. Pero el Señor permite que Israel sea esparcido. Y lo vemos en esta profecía donde dice: sacudirá a Israel, arrancará a Israel de esta buena tierra, de esta buena herencia, de esta buena posesión, de esta buena propiedad que el Padre les había dado, y los esparcirá más allá del Éufrates, a naciones extranjeras, en donde no habrá leyes, no habrá estatutos, y vivirán de una forma desordenada. Pero, ¿por qué si en Génesis 22, 18, el Señor le había prometido, le había dado esa profecía a Abraham? En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo iba a ser posible eso? ¿De qué manera? La descendencia de Abraham tenía que ser esparcida por medio de multitudes, de pueblos, de naciones, sobre toda la tierra, para ser bendecida. Y esta palabra simiente es la palabra hebrea sera o será, que significa semilla, descendencia, linaje, simiente o genealogía. La simiente de Abraham sería diseminada por toda la tierra, ya no solamente en el territorio de Israel, sino en toda la tierra. Por eso en Génesis 48, 16 dice: de estos dos muchachos, Efraín y Manasés, haré una multitud en medio de la tierra. Cuando usted y yo hemos creído en nuestro Señor Jesús, hay una bonita palabra, hay una bonita promesa en el nuevo pacto que dice que linaje de Abraham somos. Dice en la carta de los Gálatas: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Usted se considera descendencia de Abraham? ¿En verdad se considera descendencia de Abraham, mi hermano? O alguien puede decir: ah, hermano Gabriel, ¿cómo crees? Yo soy mexicano, yo aquí nací, yo aquí crecí y esa es mi nacionalidad. Sí, nacimos aquí, crecimos aquí, nuestra acta de nacimiento dice mexicano, tenemos una credencial, hablamos un cierto idioma. Pero dice la Biblia, porque escrito está en la palabra, y aquí se nos ha enseñado que todo lo que está escrito es una realidad, que si somos de Cristo, si hemos aceptado a nuestro Señor como Salvador, al Mesías, entonces somos descendencia de Abraham, y eso nos hace sus hijos, y como hijos ser portadores de una herencia, de una posesión. Amén. Esta palabra descendencia en el griego es esperma. Significa linaje, descendencia, simiente. Y la palabra herederos es cleronomos. Significa un heredero, alguien que recibe por partición algo que le corresponde. Y proviene de la raíz cleros, que significa parte, porción, herencia, parte de una porción. Usted y yo somos herederos y tenemos el derecho a una parte, a una porción de la herencia que se le prometió a Abraham. Amén. Gloria a Dios. Lo que se había perdido. El Señor Jesús mostró siempre algo. Dice: ¿no he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Mateo 15, 24. Algo perdido. Él vino por algo perdido. En el libro de Ezequiel hay una palabra, está muy bonita, porque dice: se han dispersado esas ovejas, andan errantes por todos los montes y andan esparcidas por toda la faz de la tierra. En Mateo 9:36 dice que en una ocasión el Señor Jesús estaba mirando a las multitudes, dice, y tuvo compasión de ellas, como ese padre bueno en la parábola, dice, porque estaban como ovejas dispersas, ovejas perdidas. Y en una ocasión el Señor le da
un mandato, una delegación a sus discípulos y les dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Lucas 15 se nos muestra la parábola de la oveja perdida, pero en Juan 10:3 dice que las ovejas, aunque estemos perdidas o en algún momento estuvimos perdidas, oímos la voz. Usted oye la voz de nuestro Dios, y nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, nos llama por nuestro nombre. Aunque usted en algún momento haya estado irreconocible, sucio, haya vivido una vida desenfrenada, una vida de libertinaje, una vida en donde no hubo instrucción, usted pudo haber estado en una condición de oveja perdida, pero nuestro Señor la llamó por su nombre. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Cuando alguien está perdido, tiene que ser encontrado. Y cuando alguien se ha dispersado, tiene que volver. Dice Jeremías 31:20, haciendo referencia a ese reino del norte, esas 10 tribus que por su descuido, por su prostitución, por adorar a dioses falsos, Dios permitió que fueran esparcidos, que fueran dispersos, que perdieran identidad. Dice, ¿acaso no es Efraín mi hijo amado? ¿Acaso no es mi niño en quien me deleito? Cada vez que lo reprendo, vuelvo a acordarme de él. Por él mi corazón se conmueve. Por él siento mucha compasión. ¿Acaso usted no es hijo o hija amada, amado de nuestro Dios? ¿Acaso en usted nuestro Dios no se deleita? ¿Acaso cuando cometemos errores y el Señor nos corrige, nos reprende? Porque el Padre que ama corrige al Hijo. ¿Nuestro Dios no se conmueve por nosotros? ¿Él no siente compasión por nosotros como lo sintió ese Padre por su Hijo pródigo? Y dice, ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste, fíjate bien en el sendero y vuelve, oh Virgen de Israel. Ahora, en ese momento, ¿Israel era virgen hablando espiritualmente? Ellos ya se habían contaminado con dioses falsos. Pero así como ese padre restituye a su hijo menor con una túnica larga que le da la dignidad o le vuelve a dar dignidad, así como vuelve a poner un anillo en su dedo que le da una posición y autoridad y le pone sandalias, el Señor estaba dispuesto a recobrar, restaurar la dignidad de Israel y le llama virgen. En Malaquías 4:6 hay una profecía, dice que el espíritu de Elías haría volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Como en aquel momento ese hijo menor vuelve en sí, porque fue un cambio drástico, y en su corazón puso el volver a su padre. En estos tiempos el Señor vuelve o hace volver nuestro corazón hacia Él. Amén. Amén. Para ir concluyendo, hemos visto que esta bonita parábola, este hermoso pasaje, nos habla entonces de una nación y de una familia, porque el padre es cabeza de la familia. Amén. Dice Efesios 2:19 que usted y yo ahora somos conciudadanos con los santos y miembros de una familia, de la familia de Dios. Usted puede tener sus dos apellidos que lo identifican de una cierta familia en especial, pero usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. Amén. Dios es nuestro padre. Nosotros somos sus hijos como miembros de la familia, y como hijos de ese padre que es dueño de una gran riqueza, de muchos bienes, nos convertimos en conciudadanos porque tenemos derecho a la hacienda y a ser restituidos en autoridad
y en dignidad. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Pero antes de terminar, ¿qué pasó con el hijo mayor? Él creyó tener el derecho a la hacienda y bienes del padre, creyó tener los méritos de solamente él ser llamado hijo único y fue movido a celos. Y dice Romanos 11:11, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, porque él sabía muy bien de lo que hablaba, y dice: ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera, dice el apóstol. Al contrario, al desobedecer los judíos, los otros, usted y yo, han podido alcanzar la salvación, para que los judíos se pongan celosos, como en un momento ese hermano mayor se puso muy, muy celoso. Amén. Lamentablemente, en estos tiempos finales hay mucha enseñanza allá afuera en donde se ha hecho mercadería con la palabra de Dios, y a muchas personas se les tiene alimentando con algarrobas, como aquel hijo menor, y manifiestan una actitud de ese hijo menor que no tiene identidad, que ansía saciar su vientre con un buen alimento, pero no discierne, no degusta, no saborea, no toma su tiempo para disfrutar esa comida. Y hay muchas falsas religiones allá afuera, y nuestro Dios no es religión. Y el hijo mayor no está celoso, de cierta manera. Pero cuando usted y yo volvemos a nuestro Padre, y el Señor nos pone en una autoridad donde recobramos el derecho a tener posesión, en donde le decimos a nuestro Dios: yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero restitúyeme como uno de tus jornaleros. Cuando uno se arrepiente, cuando uno muestra ese deseo, ese anhelo de agradar a nuestro Dios, porque Él nos ha salvado, y el Señor dice: no solo te voy a poner como jornalero, te voy a restituir como mi hijo, te voy a poner una túnica hermosa, te voy a poner un anillo, voy a calzar tus pies con sandalias, y ahora vas a tener de nuevo derecho a tu herencia. Y uno empieza a nuevamente a guardar esas ordenanzas de nuestro Dios por amor a Él. El hermano mayor se pone celoso, y es lo que ha pasado hasta este momento. El hermano mayor no quiere entrar todavía a la casa. Y si en algún momento usted creció, o en algún momento le dijeron que los judíos ya estaban perdidos, que ellos ya no tenían derecho, porque eso a mí me lo enseñaron de niño, y yo crecí con esa idea, recuerde que en esa parábola el Señor le dijo, o ese padre le dijo a su hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío te pertenece. Pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque este hermano tuyo, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido, había perdido su identidad de ser mi hijo. Estaba irreconocible, pero a la distancia lo vi. Pero este hijo que se había perdido, ahora ha sido encontrado. Y dice que el padre le rogaba, le imploraba, le invitaba, le animaba: entra a la casa, únete al regocijo. Pero el hermano mayor se mostraba muy celoso, como actualmente mucho pueblo judío. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Pedir a nuestro Dios, porque hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, como lo marca el nuevo pacto, todo Israel será salvo. Amén. Dice Efesios 2:11-14, con esto quiero terminar.
El apóstol Pablo le dice a esa comunidad creyentes de Éfeso, por tanto, recuerden que en un tiempo ustedes los gentiles, los extranjeros que estaban en un país muy lejano, los gentiles en la carne, estaban en aquel tiempo apartados, separados, distantes de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en un tiempo estaban lejos, como aquel hijo perdido, fueron hechos cercanos al Padre nuevamente por la sangre de Cristo. Porque Él, es decir, Cristo, es nuestra paz. El que, habiendo derribado la pared intermedia de separación, la enemistad, como aquellos dos hermanos, de ambos pueblos hizo uno, no muchos, uno, un pueblo conformado por multitud de naciones, por muchedumbre de gente, sí, pero un pueblo. Así que ya no son extranjeros ni forasteros. Dice una de las versiones, ya no son advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Si usted ahora entiende su identidad, si se ha identificado como un hijo del Padre que le ha restituido el derecho a tener una herencia, como aquel hijo pródigo que ya no la merecía, que se había apartado, que había actuado de una forma egoísta, rebelde, y ahora dice la palabra que usted y yo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y que el Señor ha hecho un gran banquete, un gran regocijo, porque ese hijo menor estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Le puede dar gracias a Dios? ¿Le puede decir, gracias Padre porque me has hecho conciudadano de los santos, porque me has vuelto a tomar como tu hijo, porque me has vuelto a vestir, me has vuelto a poner un anillo, porque decidiste hasta cierto punto hacer a un ladito al hijo mayor para que yo, en esa condición de hijo menor, entrar a tu regocijo? Y ahora soy esparcido por el mundo. No estoy en Israel, Señor, lo sé. No estoy en esa tierra física que tú le prometiste a Abraham. Pero si soy tuyo, si soy de Cristo, linaje de Abraham somos. Padre, gracias porque hemos dado tu palabra, Señor, porque nos has hecho miembros de tu familia, una familia hermosa, una familia, Señor, constituida por muchas naciones, por muchos países. Y yo te pido, mi Dios, que bendigas a todos tus hijos, que representamos, Señor, a ese hijo menor, y que le sigas implorando, le sigas rogando, sigas animando a ese hijo mayor para que cuando se cumpla tu tiempo, él pueda unirse al regocijo, al banquete. Gracias, Señor, por la vida.